¿Dónde estamos ahora? ¡No! Bueno, gente, soy Ugambit y bienvenidos al canal. Bueno, gente, seguro varios de ustedes han visto el tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse, en la cual se ve el romance de Miles Morales y Spider-Gwen. Pues en los cómics ya ocurrió hace tiempo. Así que disfruta de esta grandiosa historia. Además, aparece diferentes Spider-Man y Spider-Woman. Basado en los cómics originales de Marvel, Miles Morales como Spider-Man y Gwen Stacy como Spider-Gwen sentados en un árbol. Espera, ¿la besaste? ¿Cómo pasaste de buscar a tu padre a besarte con Spider-Woman? Bueno, te estoy diciendo que... No me lo tomes a mal, Miles. Eso es asombroso. Sí, lo es. Pero... Ganky, siempre me estás molestando sobre mi... ¿Cómo lo dices? Situación desesperada por encontrar novia. Pensé que querría saber si hubo un avance significativo. Así es, pero... ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá. Oh, Miles. Él jamás hizo algo como esto antes. ¿Dónde podrá estar? Mi mamá me llamó de pronto. Él estaba perdido y ella estaba muy preocupada. Me pregunto por él, pero no sabía nada. Estuve demasiado ocupado luchando la Segunda Guerra Civil de superhéroes que no sabía dónde estaba nadie, pero también me preocupaba. Esto es Nueva York. Mi papá podría haber encontrado problemas en cualquier lugar. Mamá, llama a la policía y a los hospitales. Quizá esté herido. ¡Oh, Dios, Miles! Lo siento, pero eso es lo que se debe hacer, ¿cierto? Tienes razón. Trabajas en el hospital. ¿Hay alguien a quien puedas llamar que pueda acelerar esa información? No apagues tu teléfono. Te mantendré informado. Estoy seguro de que está bien. No apagues tu teléfono. ¿Quieres que vaya para allá? ¿Hola? Soy un superhéroe. Debe haber algo que pudiera hacer. Excepto que... ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía llamar para que me ayude? ¿Fuiste con S.H.I.E.L.D.? Eso pensé, pero acababa de luchar del lado de Tony Stark en la guerra, y él no era del mismo equipo que S.H.I.E.L.D. Además que tendría que decirles quién soy y quién era mi papá. La otra alternativa era acudir a Tony Stark, pero... él ya no estaba con nosotros. Necesitaba a alguien conectado con todo. Alguien que supiera cómo encontrar a alguien. Eso incluye a... ¿Hola? Hola, Miles. No corras. Necesito tu ayuda. Es sobre tu papá. ¡María Hill! ¡María Hill! ¡La mejor policía de todos los policías! ¡Líder de S.H.I.E.L.D.! Y ella me encontró... ¿Y ella sabía tu nombre? ¿Sabía de tu papá? ¡What the fuck! Exacto. Mi papá se volvió a unir a S.H.I.E.L.D. Ella me dijo que era un agente otra vez. ¡No! ¡Wow! ¡No! Sí. ¿Por qué? Para protegerte. Bien, ¿y dónde está papá? Tenía una operación que necesitaba un agente nuevo. Ya que el resto están ocupados limpiando los cabos sueltos de esta guerra civil, de lo que tú y tu gente no quieren encargarse. ¿Dónde está? Había información sobre una venta de tecnología al mejor postor en marcha. Una muy valiosa pieza de tecnología. ¿Qué era esta tecnología? ¿Y por qué me lo estás contando? Si hay una forma de encontrar a alguien en este planeta, químicamente, electrónicamente, biológicamente, la tenemos. Así que si te estoy contando que no podemos encontrar a tu papá... Está muerto. No necesariamente.
Quiero decir, él estaba interceptando unos de estos. Esta es la tecnología que le permite a una persona viajar entre realidades. Lo gracioso es que aún no tengo problemas creyendo en otras dimensiones y realidades. Lo sé. Conozco el reloj. Sé que lo sabes. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa, pero si hay otro allá afuera siendo vendido al mejor postor, entonces nadie está a salvo. Y temo que tu papá no está en esa dimensión. Así que necesito que vayas a buscarlo. Te necesito a ti. Seré honesta, esta misión a la que envié a tu papá no estaba aprobada. No estaba en los libros. ¿Por qué? Puede que haya sido responsable de que la tecnología saliera al público en primer lugar. Y enviar a un agente novato a buscarlo sin decirle a nadie no fue de las mejores ideas que haya tenido. Te estoy pidiendo que arregles mi desorden y vayas a salvar a tu padre, todo a la misma vez. Y antes de que te pongas prejuicioso conmigo, quiero que sepas que jamás... No me importa. Guíame. Bien, ya tienes tu misión. Y por cierto, hazme un favor. Cuando llegues a donde vas, si conoces a mi otra yo y ella está felizmente casada, no me lo digas. Todo fue tan raro, tan increíblemente raro. Estaba tan entusiasmado por mi acto heroico desinteresado, pero tan pronto me di cuenta de dónde estuve, supe que no tenía ninguna oportunidad. Mi papá estaba perdido en Nueva York, una Nueva York diferente. Podría estar en cualquier lugar, si es que aún seguía con vida. Así que empecé a columpiarme por los lugares que podía reconocer, hasta que vi lo que más odio en el mundo. Una pandilla de idiotas molestando a una señora solo porque sí. ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué no se meten con alguien tan estúpido como ustedes? Oh, no. No vendrás a aparecerte aquí y hacerte el genial vestido así. ¿Terminarás esa frase con un ¿o qué? ¡Oh! No sé quién eres o qué crees que haces aquí, pero no debes interrumpirme cuando hago mis negocios. Esto lo conozco. ¡Eres Ringer! No era una señora en apuros. Era el Ringer de esta dimensión. ¡Esta es mi esquina! ¡Mi parte del mundo! Bueno, no quiero decirte cómo hacer tus negocios, pero como que estás arruinando tu parte del mundo. El asunto es que tenía que encontrar a mi papá, y me encontraba peleando contra una mujer mayor. ¿Y qué hiciste? Estoy harta de estos fenómenos tratando de arruinar mi... ¡Oh! ¡Ahora! ¡Silencio! Fiu. Bueno, muy bien. ¡Uf! ¡Estúpido anillo! ¿Y qué hay de tu sentido arácnido, hermano? Así no es como funciona, Ganki. Además, nada de eso importaba. Todo lo que importaba era encontrar a mi papá. Y... No sé exactamente qué crees que estás haciendo. Pero no te voy a ayudar a limpiar esto. ¿Quién era esta Spider-Woman? ¿Quién es ella? Mi futura esposa. O al menos mi futura novia. Definitivamente mi futura algo. ¿Por qué sigues revisando tu teléfono? No vas a conseguir señal aquí. Sí, la costumbre, supongo. Ven, toma un poco de cafeína. La necesitas. Vaya, no puedo beberme todo esto. Voy a explotar. Miles, mira, mi cabeza está a punto de estallar. Aparte, me encantaría que siguiéramos hablando sobre... nada. Pero... vamos. Es mi papá. Gwen, él está... perdido. ¿Perdido aquí? Sí, quiero decir, quizá. Él trabajaba para S.H.I.E.L.D. con alguna especie de acuerdo para proteger mi identidad secreta. Y lo enviaron en una misión en donde él simplemente... desapareció. Así que seguí su rastro. Y ahora estoy aquí. Pero, en realidad, no sé si él está aquí. Y no sé qué hacer si él no está. Es por eso que me mantengo revisando mi estúpido teléfono, esperando que me escriba. Porque no puedo dejar de pensar, ¿y si mi papá está en problemas porque intentaba protegerme? ¿Qué pasaría si no puedo arreglar esto?
Lo siento. Tú tienes tus propios asuntos. Me haré cargo. Miles. Miles, detente. Mira, está bien que te sientas terrible por esto, ¿bien? Quiero decir, si alguien sabe cómo se siente eso, soy yo. Mi papá es todo mi mundo y él se metió en grandes problemas por mi culpa. Fue puesto en la cárcel porque quería protegerme. Mírame, Miles. Sí, somos Spider-Man y tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes siempre. Pero eso no quiere decir que no podamos estar asustados. Espera, ¿sentiste eso? Mi sentido arácnido... Oh, genial. Ninjas. Miles, tranquilízate. Esto no es lo que tú crees. Seguro, pero mi sentido arácnido se ha vuelto loco. Así que, dímelo todo cuando estemos lejos de estos samuráis. Miles, espera, no puedo. Mis poderes no funcionan como... ¡Miles! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Samuráis! Gwen, ¿estás cayendo? ¿Por qué todavía sigues cayendo? No, Spider-Hombres. ¡Gwen! ¿Estás...? Miles, alto, escucha. Te quería decir que está bien. Pero mi sentido arácnido... Tu intuición no te ha decepcionado, señor Morales. Apesto a peligro. ¿Ah? ¿Quién demonios es este tipo? ¿Y cómo sabe mi nombre? ¿Qué es todo este tonto teatro, Murdock? Podrías haber avisado. Espera, ¿Murdock? ¿Como Matt Murdock? Tú lo has dicho. Así que nos estabas escuchando, vigilándonos con tu estúpido radar. ¿Radar? Miles, ¿qué...? Sí, Gwen. Él es ciego, pero puede escuchar cosas, examinar a la gente. Solo sé lo que las personas me dicen, hijo. Simplemente escucho. Una virtud que siento mucho no poder ser capaz de compartir con ustedes. Buena suerte, señor Morales. La necesitarás para seguir buscando a tu padre. Espera, ¿qué? ¿Qué demonios dijiste sobre mi padre? Oh, Miles. Tú y tus pequeñas manos pegajosas. Miles, ¿estás...? Estoy bien. ¡Suficiente! Solo por favor dinos lo que sabes sobre su papá. Ustedes los superhéroes y su estúpida compasión. Isótopos radioactivos, señor Morales. Poderes. El pequeño secreto que nuestra Gwen guarda para ser araña. Yo se los facilito a ella. Tu amiga Spider-Woman solo existe por mi voluntad. Negocié por esas bellezas con su creadora, Cindy Moon, la derrocada líder de la organización criminal Silk. Prometí proteger sus intereses en Silk y mantenerla libre de las ratas que querrían jugar con ella mientras la gata está fuera. ¿Y tu padre Miles? Ah, chico, él es una pequeña rata juguetona. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver mi papá con toda esta locura? Alguien con el rostro de tu padre está metiéndose demasiado en los asuntos de Silk, metiéndose en mis asuntos. Así que, hijo, tu misión es encontrar a Jefferson Davis y traerme su cabeza. ¿Estás demente? Tus ninjas pueden hacer eso. ¿Por qué nos los pides a nosotros? Sí, claro. Les revelaré todos mis secretos solo porque lo preguntan. Esta es la única opción que tienen. No me importa todo lo que te deba. No mataré a nadie. Bueno, cuando encuentren al papá del chico, espero que él les dé la chance de elegir. Todo es extraño aquí. Gwen, es como si fuera un sueño en el cual todos tus amigos tienen diferentes rostros, pero aún así siguen siendo tus amigos. ¿Me entiendes? Sí, claro. Cada vez que veo al Peter Parker de tu mundo, yo... Bueno, estoy muy segura de que mis niveles de ganas de llorar me califican como una completa demente. Tu Peter, él está... Mi Peter era el menos indicado para ser Spider-Man. Miles, él era mi bobo vecino. Me seguía como un cachorrito. Se convirtió en un lagarto la noche de nuestra graduación y murió luchando con Spider-Woman. Eso es. Este sitio es como la canción más triste de la historia. Sí, bienvenido a la Tierra 65. ¿Has hablado alguna vez con alguien sobre estas cosas? Tú sabes, alguien que no sea... ¿Viejo? Sí, por ejemplo, yo tengo a mi mejor amigo, Ganky. No, quiero decir, están Glory y las chicas, pero no. Spider-Woman ya se ha metido con suficientes vidas. Bueno, hey, estás hablando conmigo. Eso es un inicio, ¿cierto? Sí, lo es.
Así que... ¿Qué hay en esta caja? Bueno... ¿Qué opinas? ¿Demasiado extravagante? ¿Tu vestido de graduación? ¿Para qué lo necesitas? ¿El Club Scorpion? Bueno, ¿es esto o el vestido de novia de mi mamá? Sí, bueno, pero... Gwen, ¿qué me voy a poner yo? No puedo creerlo. Veo que has logrado descubrir la contraseña del Wi-Fi del club. Se suponía que haríamos equipo. Miles, es un club nocturno. Tienes como 16. ¿17 en un mes? ¡Tú eres apenas 2 años mayor! ¿He visto universos desaparecer y no puedo entrar en un club? Sí, bueno, tengo una identificación. ¿Tú cómo piensas entrar? ¡Soy Spider-Man! ¡Puedo derribar la estúpida puerta! Sin aparatos eléctricos, señorita. ¿Qué? Pero si solo es mi... Los teléfonos en la cubeta o no entrarás. Gwen, ¿qué estás haciendo? ¡No puedes hacer esto sola! ¿No sabes siquiera cómo luce mi papá? Wow, es demasiado para un casino de lujo. ¿Dos unicornios? Sí, esto luce muy VIP para mí. Bienvenido al salón VIP, señorita. La tigra muerte fase. 50, ¿alguien dice 52? Vamos, es una especie de supergorila diseñado por el mismísimo Fantasma Rojo de Tierra 616. ¿Vendido en 50 a la 1? ¿A las 2? ¡Vendido! Al General Koi por 150 millones de Digicoins. Y para la siguiente subasta tenemos una cubeta de goma original de Pete el Pegajoso. Espera un minuto. ¡Wow! Conozco estas cosas. Son todas las cosas que robó Cindy Moon. Pero, ¿por qué Silk aún tiene estas cosas? Creí que S.H.I.E.L.D. había confiscado todo esto cuando lo arrestaron. Estas cosas son peligrosas. No pueden dejar que salgan a la calle. Tengo que ir por Miles. Tenemos que... ¡Ah! Así que, ¿nos crees unos bufones, Gwen Stacy? ¿En serio, Doc Ock? Somos Silk, el vuelo que cubre el mundo. Nuestra búsqueda es interminable. Nuestro poder inquebrantable. Tu aliento. ¡Insoportable! ¡No! ¡Miles! ¡El calamar! ¡Quítamelo! ¡Eso intento! ¿Calamar tostado? ¡Oh, Dios! ¿Lo freíste? Fue un accidente, eso creo. ¿Y la cosa del camuflaje de sigilo invisible? ¿No crees que me habría sido útil que me contaras sobre eso? Oh, por cierto, tengo el poder de usar una especie de camuflaje de sigilo invisible. No eres nada gracioso. Como sea, soy Spider-Man. Reírse en la cara a los problemas es uno de mis más grandiosos... poderes. Spider-Man, ¿eh? Eres demasiado flaco y débil para ser esa clase de tipo. ¿Papá? ¿Acaso me perdí de algo? ¿Conociste a la Spider-Woman de tus sueños y luego qué pasó? Gangi, él nos está hablando de que hay otros mundos, otras tierras, otras dimensiones. Estas son grandes noticias. Tú eras un X-Men, Fabio. Sí, ¿qué los X-Men no están saltando por el tiempo y el espacio todo el tiempo? ¡Wow! Lo siento si la existencia de dimensiones alternativas es tan importante para mí. ¿Podemos volver a la parte donde te besaste con Spider-Woman? No, vuelve a la parte de tu papá. ¿Su papá? Él viajó a esa otra tierra buscando a su padre, y luego cuando lo vieron, él era el tipo malo. ¿Qué no entendiste de esa parte? Oh, ¿tu papá es un villano llamado Scorpion? Sí, bueno... ¿Papá? ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo le llamaste? ¿Papá? ¡Quítate la máscara! ¿Por qué le dejé quitarme la máscara? Porque ni siquiera estaba en mi realidad. ¿Qué iban a hacerme? Quería que reaccionara a mí, no al disfraz. Y aparentemente lo hizo. ¡No! Vienes a mi hogar. No tienes idea de a quién. ¡No! ¡Jefe!
pagues. Por todos los cielos, ¿para qué les pago? ¡Ven acá! ¡Hey! ¡Eres muy... rápido! ¡No! Pero adivina qué, yo lo soy más. ¡Eres un idiota! ¿Tienes idea del daño mental que le hiciste a este chico? ¡No me toques! Oh. Es hora de levantarse. Sí, ya voy, ya voy. ¡Yo me encargaré de esto! ¡Tú vete! ¡Sal de aquí! ¡Así no es como hago las cosas! Ninguno saldrá de aquí. Papá, ¿por qué estás...? ¿Le seguías llamando papá? ¡Acaba de intentar arrancarte la cabeza! ¿Qué quieres que te diga? Fue surreal. ¿Así que no era tu papá de verdad? Ese es el asunto. Ya no importaba si lo era. Él tenía que ser detenido. ¡No! ¡Estoy fuera! ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡Manos arriba! ¡Hablo en serio! ¡Manos arriba! ¿Puedo explicar esto? Sí, trabajan para mí. ¡Ya, levántense! ¿Puedo explicar esto? ¡Alto! ¡Chicos, ya! ¡Yo me encargaré de...! ¡Fuerzas de la ley, cuidado! ¡Un villano! Llama al centro. Vamos a necesitar apoyo aéreo. ¡La policía está aquí! ¡Vámonos! No, no podemos irnos. Ese es mi padre. Voy a matarlos a todos. ¡Silencio! Es perfecto. Mientras él resuelve eso, nosotros podemos averiguar de qué se trata todo esto. No podemos dejarlo. Escucha, sé que esto te está molestando, pero si te pones contra la policía, solo empeorarás las cosas. Iré a ayudarlo. ¡Miles! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¡Eso no está bien! ¡No vuelvas a intentar algo como...! Cálmate, ya nos encargaremos de esto. Mientras tanto, solo cálmate y concéntrate en... ¡Policía! ¡Quietos! ¡Esa es... ¡Es Spider-Woman! ¡Te lo dije! ¿Y tiene un Spider amigo? Chicos, sé cómo se ve esto. ¡Silencio y las manos arriba! ¿Spider-Woman? ¿Qué estás...? Salvándonos otra vez. De esas malditas Spider-Personas. ¡Mátenlos para mí! ¡Mátenlos para su maestro Apocalipsis! Oh, por... ¿Ah? Oh, ¡odio cuando pasa eso! ¡Oye! Jamás debes tocar la tecnología portátil para saltar entre dimensiones de un hombre. Pero, hey, eso alejó a la policía de nosotros sin lastimar a nadie. Gracias. Ese no era en realidad tu papá, ¿verdad? Pues se veía y sonaba justo como él. Wow. ¿Qué está haciendo? ¿Regresar al punto de origen? ¿Estoy loco o me está diciendo que vuelva a casa? Quizás encontraron a tu papá a salvo de vuelta en tu tierra. Oh, eso espero. Creo que debería de ir. Yo también voy. Ambos estamos en esto ahora. Gracias. Tú harías lo mismo. ¡Apresúrense! Este es el Brooklyn de verdad. Es el de la Tierra 616. Hay como 8 millones de superhéroes, así que... ¡Spider-Man! ¡Buen intento! ¡Ay, estúpido portal! Has arribado a Tierra 616. Modo de reordenamiento iniciado. Por favor, espere nuevas instrucciones. ¿Instrucciones? ¿Qué sucede con esta cosa?
¡No tenemos tiempo para esto, Gwen! ¡Tengo que encontrar a mi padre! ¿Miles? Creo que estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Agentes de Silk. Pero, ¿quién hizo esto? Es obvio que quien hizo esto fue... ¡Hola, ciudadanos! Les habla su amistoso vecino Spider-Man. Por su seguridad, por favor, dejen a estos tipos en sus redes. Hasta que las autoridades lleguen. Para más información, por favor, descarguen mi web app. ¿Entendieron? Web app. Por el internet. Sí, se supone que yo me encargo de Brooklyn. Pero, ¿por qué Spider-Man solo los dejaría aquí? La costumbre, supongo. Por otro lado, ¿cómo se supone que sabe que estos agentes son de Silk, de tu tierra, y no solo criminales? ¿Solo criminales? ¡Eso es absurdo! Más bien, parece que hay agentes de Silk en tu tierra trabajando para tu padre. Ese loco no es mi papá. Ellos están trabajando para Escorpión. Pero, ¿qué estaban robando? ¿Baterías? ¿En serio? Muy bien. Explícanos esto. ¿Vas a hablar o...? Ok. ¿Me llevarás con la policía? No me tientes. No tienes idea de lo que soy capaz. Acceso a la red interdimensional detectado. Espera, ¿por qué estás sonriendo? Múltiples accesos desbloqueados. Oh, Dios mío. Ellos acaban de... ¿Escapar? Sí, eso parece. Transferidos de regreso a mi tierra de alguna forma. O, al menos, solo se fueron de aquí. Y nosotros también deberíamos antes de que la policía llegue. ¿Por qué? Soy Spider-Man. La policía confía en mí. Más o menos. Claro. Bueno, no sé cómo se trabaja aquí, pero de dónde vengo, eres el máximo culpable hasta que se pruebe tu inocencia. Y esto parece como que nosotros hubiéramos robado este camión. Así que, o nos quedamos a explicarlo, o nos ponemos a trabajar. Bien, creo que ha sido suficiente trabajo por hoy. Miles, creo que quizá necesitaremos ayuda de Peter o Jessica Drew. No, adultos no. Ellos solo viven peleando entre sí. Mejor uno como nosotros. Bien, entonces... ya tenemos todos los puntos. Ahora solo tenemos que conectarlos. Tu papá trabaja para S.H.I.E.L.D., ¿cierto? ¿Está bien asumir que su gemelo malvado de mi tierra está lo suficientemente preparado como para dirigir Silk? Sí, teniendo el intelecto de mi papá, no tiene nada de qué preocuparse. Esto es una pesadilla. Así que Silk duplicó el reloj, crea portales que me robaron, y aún con Cindy 65 en prisión, siguen viniendo acá para robar más sucias y viejas superarmas. Y usan las baterías para encenderlos. Y venden todo eso al mejor postor. Excepto que necesitan ese dinero para así poder seguir viajando entre... ¡Eso debe ser! El reloj es un portal interdimensional, ¿cierto? Mi Reed Richards hizo uno, por lo que solo había uno de esos por cada tierra. Apuesto que es realmente costoso y complejo hacerlos. Así que la tecnología robada por Silk de Tierra 616 estaba siendo vendida para pagar algo como eso. Cielos, eso de las superespías interdimensionales no es nada bueno. No, y si los agentes de Silk que desaparecieron regresaron allá sin más, solo puede significar una cosa. Que podrían ya no necesitar relojes teletransportadores nunca más. Que han descubierto cómo crear un portal de la nada desde cualquier lugar, incluso en cualquier momento. ¡Oh, Dios! ¿Estoy de regreso? Maestro Escorpión, hemos perdido las baterías. Eso es inaceptable. Ve ahí de nuevo. ¡No! ¡Espere! ¿Cómo podríamos empezar a atender esto, Gwen? Bueno, la tecnología robada es vieja, ¿cierto? No pueden ser muchos sitios los que aún tengan de esas baterías. Pero incluso si hay tres lugares con esas estúpidas cosas, aún solo somos nosotros dos. ¿Cómo es que esta cosa no nos dice dónde deberíamos estar? Vamos, finalmente tenemos un objetivo decente al cual dirigirnos. Solo tienes que seguir en esto conmigo. Sí, creo que sí. Gwen, antes de que esto se ponga más loco...
Yo necesito que sepas lo mucho que aprecio todo esto. No solo por la ayuda para encontrar a mi padre, sino por ayudarme aún cuando... ¡Chispas! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! ¿Ella me vio? ¿Realmente me vio? ¿Quién? ¿Quién te...? Oh. ¡Hola! ¡Hola, Miles! Los Champions hemos estado preocupados por si algo andaba... ¿algo anda mal? No, no, estoy bien. Estoy muy bien con los eventos que actualmente están sucediendo. Bien. Miles, ¿qué no estás? Amigo, ¿qué sucede? ¿Por qué estás sudando? ¿Acaso interrumpí algo en lo que no debería verme...? No, es solo un viejo Spider Time Up inofensivo. Bien. Bueno, hola, soy Miss Marvel. Soy amiga y compañera de Spider-Man. ¿Y tú eres? ¿Spider-Girl? Woman. Spider-Woman. ¿En serio? ¿Otra? ¿Genial? Así que estás en un team up. ¿Una misión? Es, un asunto Spider personal. Quiero decir, podría haber llamado a los Champions, pero es solo un time up. Eres bienvenida a unírtenos, Miss Marvel. De hecho, en serio nos vendría bien tu ayuda, ¿cierto, Miles? ¡Genial, gracias! Chicas, esperen. Gwen, creí que habías dicho que no. Dijiste que sin adultos, Miles, pero Miss Marvel está bien, ¿cierto? ¡Oh, Dios! Entonces, vi que ustedes estaban... Mira, es lindo estar con él, ¿bien? Es como estar con una Spider-Persona que no me recuerde a Peter o que huela a tocino. Oh, ¿por qué Miles y yo no podemos ser solo amigos? Mis padres eran amigos. ¡Oh, Dios! Solo estoy diciendo que te ves bien intencionada y eso, pero... Es que en serio, Miles. Él es el mejor. Solo no lo lastimes. Hey, chicas, no hay señales de Silk. Quizás estamos en el lugar equivocado o es que aún no ha llegado. No tenemos tiempo. Vamos a actuar, robar las baterías y hacer que Silk venga. ¡Spider-Woman! ¡Espera! Tú más que nadie deberías saber que todo el mundo verá esto como algo malo. Escucha, mi papá solía andar en malos pasos, ¿bien? Si no fuera por mi mamá y bueno, yo, él podría haber acabado como el escorpión. Y si eso le sucedió a él, ¿qué tal si a mí me...? Bueno, mira, por ahí está el otro Spider-Man. Pero yo solo soy yo, y tú eres solo tú, la única Gwen. Y por eso haremos esto de la mejor manera posible, ¿está bien? Miles, lo siento. Es que cuando estaba en casa, todo siempre salía mal. Y es justo por eso que solía hacer lo que tuviera que... ¿Ah? ¿Qué demonios, Gary? ¡Solo nos movimos como 20 metros! Olvidé los puntos decimales, ¿bien, Randy? Estos son los chicos de Silk. Esos suéteres son estúpidamente irritantes. Espera, Silk ya estaba dentro robando las baterías. Y luego se movieron un par de pies intentando volver a casa. Aún tenemos chance. Todavía no han perfeccionado sus transportadores. ¡Vamos, calíbrate! Toma esta cosa transportadora. Van a regresar con Escorpión. Y yo voy a ir con ellos. Espera, ¿qué? No, Miles. Podrías terminar en cualquier lugar. Voy a encontrar a papá. Voy a acabar con esto. Pero, Miles, ¿cómo se supone que voy a...? ¡Usa el reloj! Sigue. ¡No! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Será mejor que hables. ¡Ah! Ellos podrían haber ido a cualquier lado. Portal activado. Por favor, no se mueva. ¡Wow! ¡Espera! ¡No lo hagas! No sabes quién activó esa cosa. No puedo dejar solo que te... Tengo que hacerlo. Tú quédate aquí y dile a los Champions que detengan a Silk si regresan. ¡De ninguna manera! No puedo dejar que hagas esto sola. No, lo siento. Pero Miles y yo estamos en esto juntos. Y juntos es como vamos a salir de esta. Así que, perseguiste al villano de nuestra tierra hasta otra tierra. Oye, viejo, ¿cómo se siente? ¿Besar a una chica? Viajar entre dimensiones. Honestamente. ¿Alguna vez han metido la cabeza en el inodoro? Esto no puede ser bueno. Bien, pude volver a mi mundo, pero sin Miles y sin villano.
Alguien al otro lado de este reloj ha estado ayudándonos todo este tiempo. Quien quiera que seas, creo que estás escuchando ahora mismo y creo que puedes oírme. ¿Hola? ¿Hola? Oh, vamos, ¿en serio? ¿Ahora no dices nada? Necesito tu ayuda ahora. ¿Ding? Sí, ya te oí. ¿Allí es donde está Miles? Muy bien. Gracias, Ding. Eso no está bien, viejo. ¡Tienes razón! ¿Estás bien? No. Tú. Señor Escorpión, Jefferson, Jeff, Jeffrey, como sea que te llames en esta dimensión, debemos hablar. ¿Seguirás llamándome papá? Sí, claramente te confundí con alguien más. Si supieras toda la historia, te reirías. Bueno, eso creo. Retrocedan. Él es mío. Vamos. ¡Gracias, Ding! ¿Ding? No te preocupes, no es mi nueva frase. Es solo... ¡Ding! ¡Claro! Ahora el reloj hace Ding. Gracias por venir por mí. No estaba haciendo nada más, así que... ¡Mike! ¡Estoy bien! Más o menos. ¡Todos afuera! ¡Todos! Escucha, debemos ayudar a... ¡Miles! ¡Gwen! 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 Pensé que se había acabado. Pensé que estábamos acabados. Yo igual. ¿Dónde estamos? No tengo idea. Oh, mira. Ustedes. ¡Hola! ¿Que tu madre no te dijo que no hablaras con aterradores extraños misteriosos viviendo en las sombras? No específicamente, pero... yo... no me gusta nada esto. Lo siento. Ahora, ¿dónde estamos? Algo anda mal. Bueno, sí, pero aún así es asombroso. ¡No! ¡El reloj! ¡El reloj está! ¿Qué es ese olor? Quizás sean nuestras máscaras. Deja de tocar el reloj. Estás poniéndolo mucho. ¡Peor! ¡Quizás es el reloj! ¿Eso crees? ¡Oh! ¿Dónde estamos ahora? ¡No! ¡No! ¡Toca el reloj! ¡Lo estoy tocando! ¡Gracias! No me gustó para nada lo que casi sucede. ¡Ups! ¿Miles? ¿O no? ¿Miles? ¡Miles! ¿Miles? ¿Qué? ¿Gwen? ¿Gwen? Me tomó un momento, pero me di cuenta de que estaba exactamente donde la locura había comenzado. Pero el lugar estaba patas arriba, y ahora ella se había ido. No tenía idea de cómo se suponía que iba a... ¡Hey! ¿Tú? ¡Yo! ¡Miles! ¡No me golpees! ¿Eso en serio dolió? ¿Papá?
felicidades. Hoy es el gran día, Spider-Fans. El 20º aniversario de la super pareja favorita de América. El día en que las arañas oficialmente tejieron la red. ¡Ay, qué asco! Max, si tanto odias todas esas Pop-Tarts, no tengo por qué repetirte que... Es la última Pop-Tart. ¿Es la mejor? ¡Max! ¡Rayos! ¿No puede haber una sola mañana en la que no despierten a todo el edificio? ¿Ven? ¡Ya lo hicieron! ¡Despertaron a su tía Peggy y a los niños! ¡Buenos días, niños! ¡Una semana entera de niñero! ¡Y no hay suficiente café en la... ¿Tierra? ¡Oh, viejo! ¡Wen! Niños, una versión desplazada en el espacio-tiempo de su madre está en casa. De nuevo. ¿Papá? ¿Eres tú? ¿En serio eres tú? ¿No me pudiste haber preguntado eso antes de que me golpearas la cara, Miles? Es que había un tipo malvado con tu cara, papá. Lo siento. Vi al malo, golpeé al malo y... Buen chico. Así que viste las instrucciones que te mandé. Espera, ¿el reloj parlante? ¿Ese eras tú? Bueno, más o menos. Me llevé mi reloj del laboratorio de Silk bajo la orden de hackeo. Pero la IA es muy... cooperativa. Gracias a Dios te encontré. Este mundo es un asco. ¿Has probado su soda apestosa? Sí. Tendré que ir por Gwen para llevarnos unas cuantas cosas de esas. Podemos tomarnos unos tragos estando a salvo en nuestro viaje de regreso a casa. No, hijo. No podemos ir a casa aún. Silk está peligrosamente a punto de acabar las mejoras de su transporte interdimensional. Y si ellos... Sí, lo sé. Pero papá, ¿qué es lo que harán contigo? Scorpion era mi nombre. Miles. Él tiene mi cara. Va a tomar como rehén a todo el multiverso. Si no lo detenemos ahora, nadie de la familia estará a salvo. Bien, entonces vamos. Lo siento, creo que me golpeé muy fuerte en la cabeza. Es que a veces yo veo cosas. Sí, bueno, yo soy Peter Parker, el espectacular Spider-Ham de la Tierra 8. Y nuestros escáneres indican que eres de la línea temporal de la Tierra 65. Así que obviamente eres una... ¿Otra Spider-Gwen? ¡Es demasiado asombroso! ¿Otra? ¿Quieren decir que ya han visto a más de una como yo? ¿Quieres decir además de nuestra mamá multiverso? ¿Ah? Oye, tranquilo. Así que Miles y yo estamos... Ustedes son nuestros... Hey, sí. Lo creas o no, hay universos en los que sufres un destino peor que un matrimonio. Niños, preséntense a la señorita Stacy. Hola, soy Charlotte. Soy George Jefferson Maximilian Morales Stacy. ¿George Jefferson? Espera, ¿estos son los niños de Ham? ¿En serio se casó con una...? ¿Sí? Gwen y Miles están en una segunda luna de miel, así que eres afortunada aquí. Las Gwen son raras. Cuando tomas una pareja como ellos y lo juntas, el resultado es impactante y extraño. Puede ser más extraño que esto. Buenos días, Peter. Hola, May. Acceso a la red de Tierra 65, por favor. Una Gwen desplazada necesita ir a casa ahora. ¿Qué? Pero, mira. Yo y Miles estuvimos luchando contra una versión malvada de su papá. Estaba pensando en que podrían sernos realmente de... ¿Quieres ayuda? Sí, lo siento. El Spider ordenador dijo que no. No va a pasar. Ya has visto el multiverso. Sabes mejor que nadie lo difícil que es mantener un rincón de él a salvo. Estoy feliz de enviarte a donde sea que vives. Hay suficiente de donde pedir ayuda ahí. Lo siento, pero en serio, tienes que sacar tu trasero de aquí. Pero... ya estoy aquí. Espera, mira, lo haré, ¿está bien? Solo porque hay varios días en los que desearía jamás haber visto siquiera uno de esos estúpidos portales. Y tampoco jamás haberme enfrentado a ninguno de esos vampiros espaciales o gemelos malvados. Pero si no tuviera la necesidad, entonces jamás se los... ¡Ach! Las Gwen Stacy y sus tontos discursos.
Sé exactamente a lo que estás enfrentando. Nosotros pasamos por las mismas cosas aquí. Bien, podrías verlo todo maravilloso y radiante, pero ni te imaginas todo lo que costó conseguir esto. No tienes ni idea lo que Miles y Gwen sacrificaron para tener esto, y tu presente es demasiado parecido a nuestro pasado. Lo siento, pero nuestra lucha ya acabó. ¿En serio? Un discurso que no conmueve a nadie. Esta es la primera. ¡Espera! No puedo dejarte hacer esto. Vamos, ella es idéntica a mamá. Quiero decir, todas esas cosas que nos enseñaste sobre el pasado. Que el tío Peter perdió a su Gwen. La guerra por la red de la vida y el destino. Las Spider-Woman. Mamá conociendo a papá. Los Spider-tipos ayudándose el uno al otro va más allá del cómo vivimos aquí. Es el por qué estamos aquí. Vamos, tío Ham. Somos la Spider-familia. Estamos en el crossover definitivo. ¡Estúpidos discursos motivacionales! Sí, así es, Jefferson. Este es el colmo. ¡Voy a arrancarte la cara por esto! Papá, llegamos muy tarde. ¡Voy a usarla como si fuera una máscara! Viejo, Jefferson malvado, eso es muy ingenioso. ¡Ah! Pero yo soy simple. Veo al malo, pateo al malo. ¡Oh! ¡Buena esa, Spider-Woman! ¡Rápido! ¡Destroza su reloj transportador! ¡Ya mismo! ¡No! Han llegado demasiado tarde. Los primeros soldados de la Fuerza Guerrillera de Ataque Interdimensional ya están aquí para patear sus traseros. Muy bien, socios. Esto ya fue suficiente. Golpeemos y revirtamos esto. ¡Hey, mira! ¡Es un Spider cerdito! ¡Ash! ¿Por qué todo el mundo es Ham? ¡Spider-Ham! ¿El juego de palabras es demasiado obvio, chicos? No sé cómo llegaste detrás de nosotros, Spider Cerdito, pero será mejor que corras antes de que soplemos tu casa. ¡Broma de los tres cerditos! Bien, como quieras, sigamos el juego. Podemos volverlo grande y malo, ¿sí o no, Penny? ¡Oh, Dios mío! ¿Quiénes son esos? Sé que nunca me creerías esto, Miles, pero eso era lo último que esperaba. ¡Ese es un futuro mejor! ¡Hey! ¡Mira! ¡Spider-Girl! ¡Es tu abuelo malo! ¡Voy a matarlos a todos! ¿También está de mal humor, Spider-Boy? ¡Hey, papá! ¡Atrápalo! ¿Papá? ¿Quién? ¿Yo? ¡Miles! ¡Detrás de mí! ¡Lo tengo! Papá... ¿Qué quisiste decir con que lo tenías? ¿Qué? ¿Crees que yo me metería en una pelea sin un plan de respaldo, Miles? ¿Un plan de respaldo? Papá, ¿qué fue lo que hiciste con el escorpión? No te preocupes, hijo. El Jefferson Davis de Tierra 65 estará muy bien. ¿Qué? ¿Dónde? Ciudadano, no haga ningún movimiento brusco y prepárese para el escáner de retina. ¿El qué de retina? ¿Quién demonios crees que...? Espero que no estés buscando problemas, ciudadano. Porque mientras esté de turno, la juez Río es ley. Muy loco, ¿eh? Demasiado. Es mucho por procesar. Los chicos saltarines, ellos no son realmente nuestros... ¿Sep? Bueno, en Tierra 8. Creo que el que estaba en la motocicleta... Es el hijo de Jessica, Jerry, la chica del pelaje. De seguro una Kraven. ¿Y el robot? Creo que Penny Parker. Empiezo a pensar que esos estúpidos relojes no son tan estúpidos, Miles. Que no fue ninguna casualidad que me haya llevado a una realidad entera en donde lo que creemos que en realidad salva el día es lo que lo salvó hoy. Sí, noté eso, y así lo creo. Pero apenas te conozco, Gwen. ¿Cómo pudimos llegar de aquí a ahí? ¡Wow! ¿Qué fue? Lo siento, yo... May, no te... No, es mi culpa. Eso no... Es decir... Espera, ¿no? Quiero decir... Sí,
Pero no, no es el momento. Todo luce realmente bien, pero nos falta mucho, Miles. Es demasiado pronto. Es solo que no quiero sentirme como si no tuviera nada que decir, como si estuviera forzada por la mano del destino. Lo que sea que esto sea o no, tiene que ser solo nuestro, ¿cierto? Sí, quiero decir, definitivamente justo ahora no necesito más expectativas o responsabilidades. Así que, ¿solo amigos? Sí, solo amigos. Por ahora. Bueno, gente, como han visto en esta historia, hay un romance entre Spider-Gwen y Miles Morales. Y si se preguntan qué pasó después, pues cada uno regresó a su tierra y siguieron sus propios caminos. Y Miles sigue quedándose en el universo 616, el principal de los cómics de Marvel. Y bueno, como han visto, esta historia abarca varias tierras. Espero que hayas disfrutado de esta grandiosa historia. En los comentarios quisiera saber qué te pareció todo esto. Soy Ugambit y nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, ¡larga vida al cómic!